Y vamos a seguir hablando de educación porque comenzó esta semana, recordamos, la preinscripción para las escuelas secundarias. En muchas de ellas se viene realizando a través de las redes sociales que tienen los establecimientos educativos y en otros a través de los mails oficiales de cada institución. Pero también estuvimos dialogando con la ministra de Educación, Adriana Cantero, acerca de estos trabajos que se están haciendo en esta época, en este momento, de volver a imprimir nuevos cuadernillos, nuevos cuadernos para distribuir en todos los niveles de la educación en la provincia de Santa Fe y acompañar así este tiempo tan distinto y tan raro en cuanto a crecer en la educación de esta manera virtual. También destaca el apoyo de tanto la televisión como las radios comunitarias, a la hora de poder hacer llegar contenidos a aquellas zonas en las cuales no hay tanta disponibilidad de internet. Estamos en la producción de 24 cuadernos de distintos niveles, tramos, especialidades y orientaciones. Es decir, van a tener cuadernos específicos los niños desde el nivel inicial hasta el séptimo grado de la escolaridad primaria, los alumnos de la secundaria y los alumnos del último año de secundaria orientada y también de todas las terminalidades técnicas con especificidad. También incluimos en esta impresión a las escuelas de adultos, tanto de nivel primario como de nivel secundario, las escuelas de contexto de encierro, con materiales particulares específicamente diseñados para ellos. Muestra continuidad, ampliación y cada vez mayor precisión en las orientaciones curriculares que traducen los cuadernos, también en sintonía con las resoluciones que en el marco federal vamos acordando todos los ministros para Sí, orientar como él. tanto la tarea en la virtualidad como la tarea en la posible vuelta a la presencialidad con los protocolos y las organizaciones institucionales nuevas, digamos, novedosas. Ese es un trabajo sin pausa. Volvamos o no volvamos mañana a la presencialidad, en Santa Fe estamos preparando todas las escuelas. Sigue nuestro operativo de escuelas seguras con la inversión en la restitución de todos los aspectos sanitarios que deben tener todos los edificios escolares, la provisión de los kits de higiene y seguridad y también el trabajo pedagógico de producción de todos los materiales que orientan la propuesta de enseñanza. Vamos a también darle continuidad a los programas televisivos de Educactiva. Estamos esperando a esos tres hermanos que hacen de las suyas en el garaje de su casa y que de alguna manera le ayudan a los chicos a volver sobre los cuadernos y sobre las actividades. Y también a incrementar la red de radios comunitarias que han hecho un enorme trabajo, sobre todo en nuestra zona norte, y que esperamos además sumar en otras regiones, porque la llegada a los chicos que por allí están más aislados, la llegada de la radio es absolutamente indispensable y han hecho una tarea muy creativa en ese sentido. Así que también estamos impulsando los medios audiovisuales para mediar entre las propuestas de enseñanza y lo que los chicos puedan ir haciendo. La conectividad en este tiempo se ha convertido en un derecho social. Y poder proveerles de conectividad a todos los ciudadanos santafesinos es una acción de política de justicia social. Por lo tanto, necesitamos la ley para poder trabajar el plan de conectividad y ponernos todos en acción para que todos los santafesinos tengan resuelto ese derecho y restituido el derecho de poder tener esta conexión y los chicos, fundamentalmente, de contar con el recurso de la virtualidad, independientemente de comprender que tal vez no sea lo excluyente, ¿no? Y que independientemente de que vamos por una relación educativa a través de lo virtual, no abandonamos la expectativa del vínculo presencial que está demostrado es insustituible en un proceso de humanización como lo es la educación.